segundo palo. Márquense. Batman de Rojil al servicio de Salud y Economía. Contáctanos al WhatsApp 4841-5802. Encuéntranos en nuestras nuevas instalaciones en Casa Revolución de 71. El Deportivo Márquense viene en este momento intentando cubrirse, pero... golpe de cabeza de el Chucky Lobato, que la estaba cortando y ahora la deja para Soriano. Soriano ahora con la marca de Cachareva, lo sigue Soriano, observa el movimiento, esta puede ser buena, cuidado por... del toque y toque y toque, Juventud Pinolteca recupera el balón, metiendo el balón largo, buscando allá Junior de espaldas al arco, digo, ese Soriano que va, y la falta que era evidente desde... el juego, y también Pinolteca, siendo el protagonista de las llegadas, tiene que ser así, es el local, el obligado a ganar. Farmacia Rogil. González, aquí la tendrá entonces el equipo de Juventud Pinolteca, intenta meterla al frente, cabezazo, ya la resolvió el Deportivo Marquense, pero la dejó a medias, otra vez, intentará meter centro, el equipo negro-amarillo, en este momento ya la recuperó